La radio sin límites. NQ. Para el centro de la República Mexicana. Transmite XENQ 640 AM y XHNQ 90.1 FM. Ambas con 50.000 watts de potencia. NQ, la radio sin límites, es la radio de Hidalgo. En Enlace Hidalgo. Son ya las 9 de la mañana con un minuto, es miércoles y vamos a escuchar con muchísimo gusto a nuestro compañero y amigo Joel Sánchez, a quien saludo con mucho gusto. Joel, muy buen día. Muy buenos días, Juan Carlos, te saludo con mucho gusto en esta mañana de miércoles. Miércoles 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, por cierto, y justamente con este dato iniciamos tu participación de hoy, Joel, por favor. Así es, Juan Carlos. Mira, te comento que pues es un día realmente importante y de manera específica porque el día de hoy, en el marco de esta celebración, se va a llevar a cabo un evento muy, muy importante allá en el corazón de la Huasteca hidalguense, donde pues será el marco para anunciar el inicio de las labores de rescate y de recuperación del Centro Ceremonial de la Cultura Huasteca, como se le ha denominado, que es una zona arqueológica ubicada en la comunidad de Tezacualc, ahí en Huejotla de Reyes, que contempla al menos 5 basamentos piramidales en un predio que ya ha sido delimitado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con poco más de 5 hectáreas. Y quiero decirte que estas acciones de recuperación ya han sido aprobadas por el INAH, participará también el gobierno del estado, de hecho será un anuncio que concrete el gobernador Julio Menchaca Salazar, y es un centro ceremonial muy muy importante porque cada una de las pirámides tiene entre 25 y 30 metros de altura, de hecho hay una principal de 41 metros de ancho y 112 metros de norte a sur, que es una tumba, es una pirámide mortuoria, y se calcula que pertenecieron a una civilización que habitó en esa zona entre los años 350 y 100 antes de Cristo. Esto significaría que sería la tercera zona arqueológica más antigua del país. Entonces, es un proyecto turístico, cultural e histórico muy, muy importante, y sobre todo para la región huasteca. Creo que es una gran forma de celebrar. Sin duda alguna, y bueno, por todo este lo que representa históricamente y el impacto turístico, es sin duda alguna una buena noticia, Joel. Pero ahora vamos con algo nada positivo, como es el hecho de agresiones que se dan por parte de quienes deben estar pues al cuidado de las personas. Sí, Juan Carlos, mira, se trata de un escándalo que se armó el fin de semana en el palenque de la Expoferia Tulancingo 2023, donde dos jóvenes pues denunciaron el haber sido agredidos física y verbalmente por parte del personal de seguridad de la empresa encargada de seguridad ahí desde el palenque del torneo de gallos, a quienes además acusaron de robarles sus pertenencias, teléfonos, dinero, incluso les quitaron las llaves de una camioneta. Estos hechos fueron dados a conocer por el mismo patronato organizador de la feria, que lamentó que se presentara ese tipo de situaciones y que obviamente exhortó a la empresa palenquera pues a mantener el orden entre su personal, ¿no? Quiero decirte que esta empresa además se hizo acreedor a una multa muy, muy considerable por parte del gobierno municipal de Tulancingo por sobrecupo, sobreventa de boletos, y pues es una empresa que se está distinguiendo pues por los abusos en los precios y los abusos en contra de la gente, ¿no? Ojalá que pongan orden porque es una feria muy importante, muy bonita, y pues el palenque viene siendo la parte fea de este asunto, ¿no? Y quisiera continuar comentando que este día en el Congreso del Estado se va a abordar uno de los temas más sensibles que puede haber en materia de salud, como lo es la eutanasia, o muerte digna, como le llaman en algunos casos,
que es una figura jurídica que se pretende insertar en la Ley General de Salud. Para ello se presentará en la tribuna una propuesta de reforma que será pues anunciada por la diputada Sharon Macotela Cisneros. Pero aparte de que se trata de un tema muy sensible, quiero destacar que esta propuesta es una iniciativa ciudadana, no a partir de los diputados, sino que fue elaborada por una hidalguense, Mariana Emel Icona Sánchez, quien es una especialista en cuestiones de gobierno y gestión pública, y la idea es pues humanizar este tema y sensibilizar en torno pues al derecho que los enfermos en etapa terminal o con una enfermedad crónica degenerativa en etapa terminal pues tienen a recibir una muerte digna, ¿no? Entonces, pues, es un tema polémico, pero también tiene un alto sentido humano, y pues la discusión iniciará el día de hoy ahí en el Congreso con la presentación de esa propuesta. Un tema muy muy importante, ya lo dijiste, muy sensible también. Por otra parte, Joel, bueno, pues el gobierno del estado hizo anuncios importantes de inversión en el Valle del Mezquital, pero pues no a todos les fue tan bien en estas rutas de la transformación. Exactamente, Juan Carlos, el día de ayer el gobernador Julio Menchaca acudió a los municipios de Actopan y de Ixmiquilpan, y en este último pues se le vio muy muy alarmada y también molesta durante el evento a la alcaldesa Araceli Beltrán Contreras. Pues la gente que ya no la aguanta de plano ahí en su municipio, y ahora fueron los locatarios del mercado José María Morelos quienes se manifestaron contra ella, y aprovechando la presencia del gobernador, y pues mostraron su repudio a quien antes era una sumisa colaboradora de los hermanos Charret, ¿no? También se mencionó que había sido un diputado local quien había alentado las protestas, pero pues se vio tan molestos a los locatarios con sus lonas y pancartas y eso, que no creo que alguien los haya alentado o manipulado, ¿eh? O sea, se ve realmente espontánea la situación. De plano, a la alcaldesa ya no la quieren, pues como tampoco quieren allá en Zacualtipán a su presidente municipal, a Edgar Josué Moreno Galloso, este priista, bueno, vamos a llamarle priista resentido, ¿no?, que recientemente renunció a su partido, y pues que le llueve sobre mojado, porque recordaremos que la semana pasada se vandalizó el ayuntamiento, su casa, su consultorio, se quemaron vehículos, patrullas y demás. Y pues ayer durante las mesas de acercamiento con la población que organiza la Secretaría de Gobierno, pues los pobladores pidieron la ayuda de los funcionarios estatales pues para poder restituir ya del cargo a este alcalde, que por cierto es uno de los que más alto salario cobra en todo el estado, ¿no? La solicitud se formuló ahí públicamente y pues vamos a ver qué ocurre en los próximos días. Por esta situación. Muy bien, pues estaremos pendientes, por supuesto, de lo que sigue ocurriendo en Zacualtipán. Luego de estas manifestaciones, pues al alcalde le sigue lloviendo sobre mojado, ya lo comentas así en tu columna. Te agradecemos mucho que compartas todo este análisis con el público de la NQ, Joel. Muy buen día. Y bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Y nada más recordarles que la repetición, claro, de este comentario, pues a través del canal de YouTube, Joel Sánchez Rodríguez. Por supuesto, te seguimos. Muchísimas gracias, Joel. Excelente día. Buenos días. Muy buen día a nuestro compañero y amigo Joel Sánchez. 9:09. Vamos a la pausa. Regresamos con más en Enlace Hidalgo. Información oportuna. Regresamos.